We are in a slaughterhouse in Madrid, one of the most emblematic exhibition rooms in the capital of Spain. Here, the best ED prizes, the European Prizes for Design and Environment, were presented, awarded by the Designers Association of Madrid. One of these prizes went to Eco by Cosentino. El primer premio a Eco by Cosentino, realizado por Cosentino Group de España. Leemos lo que dice el jurado. This was the moment in which Eco was named as one of the winners of the best ED prizes. The marketing manager of Cosentino, Eduardo Martínez Cosentino, collected the prize and thanked the jury for having faith in this new and revolutionary recycled surface. Buenas tardes a todos, autoridades, señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al jurado que nos ha honrado con el premio BESER por entender que nuestro nuevo producto, Eco by Cosentino, es la mejor iniciativa empresarial. La misión de mi empresa, Cosentino, es la de ser compañía líder que desarrolla responsablemente superficies innovadoras de alto valor. These prizes seek to reward the quality of European designs, which best encompass significant innovative elements for their ecological features, as well as creating a platform from which to encourage and make known good design practices. More than 180 proposals were presented in the 5 prize categories, a considerable number taking into account the fact that this was the first edition of these European prizes for design and environment. Es una satisfacción enorme cuando recibimos la comunicación del premio. Prestamos atención a ese detalle que es la primera edición. Yo creo que ser primero en cualquier cosa en la vida, esa primera experiencia es siempre inigualable, ¿no? It is not the first time that Eco by Cosentino has received a prize of this nature. In Spain, it received the Construmat Prize in May 2009 for technological innovation, and in the United States, it has already won prizes on 4 occasions. Pues la verdad que los premios siempre son reconfortantes porque animan a todos los equipos que participan en el desarrollo de nuevos productos, de nuevas iniciativas, a seguir. Los lanzamientos de nuevos productos son momentos muy difíciles porque hay ciertas incertidumbres, el reconocimiento por parte del mercado pues no siempre es inmediato, esto es más acusado en época de recesión o dificultad económica. Y los premios son pues una guía para los ciudadanos, para los consumidores y un acicate para las personas que desarrollan los productos. These prizes not only recognize the value of a product, but also recognize the conservation work and respect for the environment for which the Cosentino company has always strived. Sí, bueno, Cosentino es una empresa muy comprometida con el medio ambiente, muy comprometida con la sostenibilidad y siempre está apostando y cada día mucho más por la responsabilidad social corporativa. Y esto engloba principalmente al medio ambiente y por eso, bueno, pues nuestra apuesta va a seguir siendo desarrollando productos ecológicos como el que hoy hemos sido premiados aquí, como Eco by Cosentino, y seguro que en el futuro vendrán muchos más. In the same act, an exhibition was inaugurated which showed examples of the works which were awarded prizes and a selection of the best projects received. The exhibition remained open in the design center of the Madrid Slaughterhouse until the 16th of May 2010.